Estoy etiquetando a todos mis amigos para decirles que ya estoy en Buenos Aires para... Ah, oh, boludo. Un vuelo de lo... American Airlines, de lo... Estoy no, es que a mí me gusta abierto. A él tomalo, te pido por favor, tomalo bien de acá, ¿entendés? O sea, porque él es la estrella, o sea, él nos está contando todo, man. No, y también por ahí estaría bueno que yo como que arranque, porque la gente muchas veces espera como mí una cosa medio intelectual. Entonces. Ah, está bueno eso. Vení, vení, Analía, vení. Sí, Analía acá, mi secretaria... Acá, ¿cómo andás? ¿Bien? No estás microfoneada, así que habla acá. Habla acá. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Jonathan, ¿es necesario que haga esto? Porque no tengo ganas. No me pongas... No me jodas la vida. Yo no te estoy dando la opción. ¿Sí o no? No, está bien. Psst. Psst. ¿Qué tecnología que te traen? ¿Esto es importado todo? Nosotros teníamos una cámara también. Alguien la afanó. Y ahora nos quedamos en Pampa y la Vía. Haz una cuenta que te da bien, te pones contenta, arrancas desde ahí. Perfecto. Ey, me dio bien la cuenta. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy bien. Me presento en sociedad, me llamo Jonathan Meyer, soy dueño de Eléctrica, esta productora. Jonathan Meyer, se escribe con A, ¿está? No es Meyer, decime Meyer. Analía, aunque esté mirando la cámara, te hablo a vos, Analía, decime Meyer. Meyer. Ahora cambia y decime Meyer. Meyer. ¿Qué? Meyer. ¿Qué pasa? Está bien, estoy actuando, Analía, relájate. Vamos con los elementos personales, ¿tá? Les pedí que lo traigan. Para mí es muy importante que estén cómodos. ¿Tá? Le pedí a cada uno de los integrantes que traiga en una caja, en la mano, como puedan, un objeto, ¿no? Un objeto que hable de ellos, ¿no? Y yo creo que primero las damas se hacen en estos casos. Dale, Analía, bueno, arrancá. Soy Analía, soy la secretaria de Eléctrica. Acá tengo todos... Este es mi escritorio. Ahí está la plata de la caja chica. No sé si está bien que lo haya dicho eso por una cuestión de seguridad. Yo traje una dentadura, un recuerdo de la práctica de odontología. ¿Esos son los de arriba o los de abajo? Son los de abajo. Sí, son los de abajo porque si vos te fijas bien, si lo das vuelta, claramente no son los de arriba, ¿ves? No tiene nada que ver. Entonces, sí, en realidad todo empezó... Bueno, basta, Analía. Ya está. ¿Está? Ya está, lo de los dientes, ya lo entendimos. Bueno, la verdad es que yo estudié odontología y vine a parar acá porque... No sé por qué. Bueno, yo traje arroz integral. El ejercicio creo que tenemos que traer algo personal. Claro, digo, está bien lo que dice Liniers. Una vez más, perfecto lo que está diciendo. A vos, Ronnie, el arroz, ¿te representa? No. Hola, me llamo Ronnie, nací en Israel, me vine a vivir a este país cuando tenía 4 meses. Trabajo en esta productora hace 4 años como meritorio de producción y Jonathan me dice que ya me van a efectivizar, así que eso está bueno. Yo entendí que teníamos que traer algo de comida porque nos quedábamos sin comida. No sé en qué parte de tu cerebro entendiste eso. Bueno, de todas maneras, traje arroz integral y me parece que está bien para que nos integremos a cada uno. ¿Y qué crees que lo comamos, el arroz este? Igual, sí. Chicos, cuidado con los dientes porque esto... ¡Basta con los dientes, Analía! ¡Basta! Estás tratando de meter la palabra dientes en todo el ejercicio. ¡Dientes, dientes, dientes! ¿Qué, Analía? ¿Qué? ¿Quién llamó? ¡Dientes! ¡Comelo! No. Comelo. No, está crudo. ¿Cómo? Ya está. Bueno. Ok. Tengo a mi papá internado en el hospital italiano. Por un tema que no prefiero no mencionar en este momento. Mira lo que traje. A ver. ¿Un autógrafo? No es un autógrafo nomás, así nomás. Es el primer autógrafo que yo di. Bueno, ¿cómo están? Me agarran acá leyendo. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo soy Liniers. Me conocen de otras artes, ¿no? Pero ahora me gustaba ver si puedo escalar esta montaña que es el mundo de la televisión. Saliendo del cine, me encuentro con una señora con su hijita. ¿No? ¿Vos sos Liniers? Y le digo, ¿querés que te firme un autógrafo? El primer autógrafo
Para Sofi con amor, yo siempre pongo con amor. No, pero te lo quedaste el autógrafo, o sea... Bueno, me lo quedé porque cuando estaba firmando me di cuenta que iba por ahí ser un pedazo importante de memorabilia. Ajá, está. Es una buena idea, un museo mío. Y esto me parece que garpa, porque le pones un mar... Ah, está buena esa idea. Anótala, Ronnie. Está buena, me gusta. ¿Qué anotó? Hacer museo Liniers, por ahí. Mi idea es hacer un programa cultural, muy grosso con Liniers. Un programa sobre los grandes temas. Los grandes temas que a mí siempre me han interesado. Cada programa va a tener un tema, básicamente, ¿no? La vida, la muerte, el amor. Con invitados, con famosos. La idea es que en cada programa venga un invitado. Y algo que ya me voy como a la c*** de su madre, que venga Sofía. Y ahí ya está. Analía, tratá de encontrar a Sofía. ¿Qué podemos llamar a Sofía? Sí, ponle llamar a Sofía, que ya averigüe, googleé a Sofía. Sí, Sofi sé, pero no sé si es Sofía, Lo dejo. Yo creo que puede ser un hit. Dale. Les voy a pedir. Les va a sonar medio raro. Siéntense ahí, por favor, en el living. Mi elemento es. Hiciste el. Miami. Ok, es el lugar de donde vengo. Soy argentino, pero hasta ahí pertenezco más a esto. Yo soy exiliado de la Argentina. Ah, ¿te fuiste en los 70s? No, en los 70s no. Me fui en el 87, volví en el 95, cuando las cosas ya estaban como realmente bien. Acá me siento como en casa, digamos, ¿no? Es probable que me vean acá pensando, tirando ideas, craneando. ¿Bebé? Chicos, paramos a comer. Digo, paremos, hagamos algo, es un clima de velorio. Qué bajón lo de tu viejo, boludo. Me había recordado, me había olvidado. No, está bien. Hago otra cuenta, no sé. No alquiles la de Sol, puto, que siempre me ganas con esa, ¿eh? Dale, chao. Chicos, escuchen una cosa. Ey, Analía. Ronnie, ¿me escuchás? Necesito dejar un mensaje en la contestadora, ¿está? Quiero que sea bilingüe, ¿ok? Digo, no lo dejo yo por obvias razones. Tinelli, no sé, llamás a Ida del Sur y no te dice hola, te comunicaste con Ida del Sur, deja tu mensaje, chau. O sea, el chabón no se va a rebajar eso, yo tampoco. ¿Vos, Analía, hablas inglés? Sí. Perfecto, bien. ¿Y vos, Ronnie? No sé. Ah, probemos, no sé. Por ejemplo, decí, hi, this is Electrica, please leave your message after the beep. Hi, this is Electrica, please leave your message after the beep. The beep. Hi, this is Electric. Está bien, ya está. Ya entendí. A ver, Ronnie. Yo no sé. Claro, bueno. Hi, this is Electrica. Hi, this is Electrica. Please leave your message. Please leave your message. After the beep. After the beep. ¿Viste lo que pasó? Me encantó. ¿Qué? Digo, no sabes inglés, pero digo, a veces es preferible que parezca inglés a que sea inglés, ¿está? Déjalo vos, definitivamente, ¿ok? Dale, felicitaciones. Analía, haceme un café, por favor, que estoy cagado de sueño. Sí, te quería hablar un poquito, mirá. Dale. Yo, para mí este es un medio nuevo, ¿viste? Es el de la televisión. Claro, no sé, obvio, nunca hiciste tele. Todavía me siento un poquito inseguro, ¿no? Y yo vengo de atravesar todo un periodo de bulimia. Qué trash, sí, no sabía nada. No lo cuento mucho porque... Bueno, pero ahora estoy vomitando mucho menos y todo. Estás bien, digo, de físico, estás sí, como, sí, ¿no? Porque te hace bien. Lo que te quería pedir es, ¿viste? Eso, quiero sentirme cuidado, ¿no? ¿Viste? Totalmente. Totalmente. Que vos, estoy todavía un poquito inseguro. Quédate tranquilo, loco. Dale. Disfrútala, relájala. O sea, en la medida en que vos la relajes, la vas a disfrutar más. Es así, man. Ronnie, vení un minuto. Necesito una cosa, escúchame bien. Está medio inseguro, Ricardo, ¿está? Así que lo que te pido son dos cosas. Primero, atendelo. Cuídalo. Cuidado, pregúntale si necesita algo, si quiere algo, un vasito de agua, lo que sea. Y después hace una, pegale una estrella, ¿viste? En su oficina, pegale una estrella, como una estrella, digo. Permiso, Ricardo. Ah, hola, ¿cómo estás, Rolly? Ronnie. Ricardo, yo estoy acá para lo que necesites. Buenísimo. Para lo que sea. Cuando hago este gesto, es listo, que ya no te quiero ver, que te vayas. Ah, ok. ¿Vos sabés dónde está tu mochila? Sí, está ahí. Porque estuvo viendo muchos robos en la productora. Estaría bueno que la tengas visualizada todo el tiempo que puedas. ¿Porque viene más gente? No, somos nosotros. Chicos, a ver, concentrados, ¿está? Alegría, lo hiciste para acá para decir... No, Ronnie, ¿qué haces? No, vos ya estuviste hoy en muchas reuniones.
Digo, anda, hacé otra cosa. Hay un montón de cosas para hacer. Hacé otra cosa un poquito más productiva. ¿Dale? Che, Johnny, te quería... Sí. Mira, me encontré este pájaro. Se parece mucho a una mascota que yo tenía. ¿Mm? Inclusive una mascota que hacía este efecto. ¿Me la puedes regalar? No hay ningún problema. ¿Todo bien? Tuya. Okay. Ya, sí. Bueno, el punto es este. Una persona normal divide la semana así. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿está? 5 días. Yo lo que propongo es esto. Listo, ahí está. Lo divide. En un minuto tengo una semana de 10 días. Pensamiento lateral. Si estás acá, te pido que te corras un segundo acá. Mira, cerrá los ojos. Abrilos. ¿Qué pasó? Te corriste. Pensamiento lateral. Yo lo que necesito es, para este día, tener el capítulo final entregado, ¿tá? Vamos a tener que algunos trabajar sábados y domingos. Ah. Bueno, después transmitirse. Sí. Pero, bueno, nada. Copia tal cual todo en tu cuaderno. Incluso estos dibujitos que estuve haciendo así. Porque esto para mí es algo. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿para dónde vamos, Ronnie? Puerto Madero, Palermo, La Boca, Boulogne-sur-Mer, Avellaneda tenemos. ¿Por qué Boulogne-sur-Mer? Ah, porque hay una casita ahí que te había gustado, dijiste. Ah, la casita humilde. Y después frenamos a hacer lo que vos necesitabas. ¿Qué necesitaba? Dijiste de frenar a tomar un helado. Ah, sí, totalmente, sí. Jonathan, nos están esperando. Pará un minuto. Están sacando fotos. Claro, yo lo que digo es esto, ¿no? Que es como lo que necesitamos, básicamente. Qué olor a mierda que hay, ¿no? Estos son los mejores momentos, juntos. Al lado de Jonah aprendes un montón. Dame villa, o sea, quiero villa. Quiero que Liniers pase en un momento por una villa. Ah, quiero miseria, marginalidad. ¿Me compras una Coca Light, algo? Yo no uso billetera. Tratá de negociar algo. Canje. Bueno, paso a explicarles la distribución de los handys, ¿sí? En el canal 1 va a estar el equipo de dirección. En el canal 2 va a estar el equipo de producción. En el canal 3 va a estar el equipo de Liniers. En el canal 4 va a estar Analía. Bueno, yo soy el encargado de la distribución de los handys, separar los canales, qué sé yo. Fue una de las primeras grandes tareas que me dieron acá en la empresa y es algo que me gusta hacer a rajatabla. Por ejemplo, si alguien quiere hablar con Liniers, marca el canal 3 y habla. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Liniers. Sí, yo quería saber si no podías por ahí ponerme en el canal 1 a mí. No, discúlpame, pero no. Esto ya está organizado de esta manera. Los canales ya están distribuidos así. 3 es como un número así medio... En cambio, en el 1 estoy como que me da seguridad de que uno se va a acordar, ¿no? De que estoy ahí. Para un segundo, Ricardo. A ver. Si Ricardo te está planteando algo relacionado a la seguridad, a su seguridad, hablamos ya hoy de la seguridad, démosle bola, digo. Entonces, él está pidiendo estar en el 1. Mirá lo que hago, prende tu handy, Richard. Hola, Ricardo, ¿me copias? Acá, Jonah, cambio. Sí, te copio fuerte y claro, cambio, Jonathan. Divino, Richard, te comento la buena noticia, vas a estar en el canal 1. Cambio y fuera. ¿Qué pasó? Nada, está bien. Felicitaciones, Liniers. Gracias, Analía. Ahí está, listo, Ronnie. ¿Qué problema hay ahora? ¿Y ahora dónde va dirección? ¿Los 4 canales ocupados? ¡Vamos, loco! ¡Primer día de rodaje! ¡Vamos, eléctrica! ¡Vamos! ¡Vamos, Menem! Como ven, acá estamos con el fondo de la locación, que es la parte principal de las aperturas, de los copetes que va a hacer Liniers durante todos los programas. Y me parece que es lo que merece Ricardo, la casa merece a Ricardo, es como una simbiosis, ¿no? El sol nos acompaña, está todo fantástico, a disfrutarlo, las cosas hay que disfrutarlas. Cortá, y ya está. Hagamos una cosa, ¿sabés lo que estaba pensando, Ronnie? Traeme los 2 caballos blancos, esos que... Y para que combinen con la limo, ¿viste? Si no, gastamos la guita ahora en la apertura. ¿Qué haces, Ronnie? Eso es de Ricardo, ¿no? ¿No ves los carteles? Acá tenés anillitos. Traeme unos así como... No, rosas no, que a él le gustan rosas. Agarrá cualquier otro color. Acá, vos tratás, digamos, de agarrar todo el bosque. ¿Entendés? Sí. No es lo primero que haces, ¿no? No. No, ok.
Yo lo que quiero es esto. Digo, vos estás acá, ¿no? Yo voy. Vení, 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 frena. O sea, y te paro acá, ¿entendés? El tema es este. Hay dos extras, hay que elegir uno. Y después lo que hacemos es lo repetimos digitalmente en pospo 100 veces. Ah, entonces va a parecer que hay mucha gente. Claro, exacto. No sé. ¿Se te ocurre algo para arrancar, una prueba, algo? Y por ahí que cosas que hacen los extras, ¿no? Como que hablen por teléfono. Ah, está bueno. Que yo, empecemos con vos. Hacé como que hablás por teléfono, pero no digas hola nada, porque los extras no hablan. Así que es básicamente la mímica, digamos, ¿no? A ver. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que no me da muy bien es que está haciendo así y los teléfonos ahora son más como así. Tenés razón, sí. Fue por lo menos si hubiese hecho así. Sí. Y bueno, a ver vos, no sé. Claro. Es otra cosa. La hizo de una. Me la creí al toque. Está bien, listo. Yo igual, ¿me dejás probar una cosa? Cuando estudié 4 meses en Miami Teatro, hice un ejercicio muy bueno. Quiero que tomen una taza de té. La taza, por supuesto, que no existe. Pues yo me tengo que creer que esa taza está ahí. ¿De acuerdo? Empecemos con... Vamos al revés. Vamos, empecemos con vos. No la veo. No, para nada. Bueno, está. Hasta ahí, pudiste, hasta ahí, están ahí. Ah, está bueno, porque empezó como que le pone azúcar. Eso está bien. Todavía no está, pero no está. No la veo, no. Ahí la vi. A ver, conserva eso. Ahí la vi. ¿La ves ahí? Ahí la veo, Mirá la hora, pero mirá la hora bien. Ahí. Ahí está. Está bien. Te pido disculpas, es como que en un punto hiciste muy bien lo de la llamada, te sale el vuelo mayor de adentro. Esto es para vos. Dale, vamos, Laura. Vos lo que tenés que hacer es firmar todos los papeles de todos los que están acá. Tiene que firmar 100 permisos. Jonathan no quiere tener problemas legales. Está bien, ¿no? ¿Ya, Richard? Sí. Bueno, vamos con el del arte entonces, ¿dale? Copete del arte, los grandes temas, sonido, cámara. Anda. Ok, cantá. El arte. Todos sabemos que el arte es parte de nuestra vida y sin embargo nuestra vida es parte del arte. ¿Hay avión? Che, pero elijan bien. ¿Cómo puede pasar un avión, hermano? Dale, andá de vuelta, empecemos. Copete 1, segunda. ¡Acción! El arte. Todos vivimos con un poquito de arte en nuestras vidas. Pará, ¿hay alguien de fondo, man? ¿Se ve? ¿Hay alguien de fondo ahí? ¡Acción! Hoy, en los grandes temas, el arte. ¿Qué es el arte? Yo soy arte, claro. ¿Ustedes son arte? No sé. Corte espectacular, man. Listo. Esta está hecha, vamos. No, está perfecto. Yo te entiendo. Dale, panca y después te llamo. Sí. ¿Sabés lo que quería saber? ¿Es cuánto más tengo porque después me tengo que ir? No, un rato. Estamos viendo horario. O sea, bancale un toque y es que ya estamos. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, set the soul within. Exploto de felicidad, chabón. O sea, primer día de rodaje, los grandes temas. Los copetes salieron a full, bien. Ahora hay fiesta de fin de rodaje. No puedo garantizar que ahí no haya quilombo. Nada, no, el equipo dio todo. Estamos a full, we did. De puta madre. Nos vamos. Ronnie, Analía, nos vamos, nos retiramos, los espero en la cómita. Ronnie, ¿me copias? Analía. ¿Alguien? Jonathan. Estoy acá en Canal 1. ¿Alguien? ¿Cómo volvemos? ¿Nos juntamos en algún lado? Can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you,
my heart for sure is completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Hi, this is Electrica. Please leave the message after the beep.